¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Lunes, inicio de semana y por supuesto nosotros ya les tenemos toda la información acerca de las condiciones del clima. Y es que nos espera una semana complicada debido a las altas temperaturas. Esto se lo debemos a una onda de calor que está cubriendo gran parte del territorio nacional y que estará generando temperaturas superiores a los 40 grados en gran parte de Baja California, el noroeste, el norte y el noreste del país. Además tenemos a un canal de baja presión que se está prolongando desde nuestra región del noroeste mexicano hacia el occidente del país y esto estará manteniendo lluvias de moderadas a fuertes para el noroeste, el occidente y donde también se prevén precipitaciones es en algunos sectores del sureste del país y esto se lo debemos al paso de la onda tropical número 19 de esta temporada. Sobre el Rosario, Baja California, tenemos un cielo totalmente despejado al igual que La Paz y Chihuahua. En Durango una temperatura de 31 grados, Monterrey reporta 33 grados Celsius y ya en la Ciudad de México mucho sol y escasa nubosidad. Entre Oaxaca y Tuxtla tenemos temperaturas que van cambiando desde los 28 hasta alcanzar 35 grados. Esta tarde en gran parte del estado de Sonora se mantienen condiciones de cielo totalmente despejadas y se está sintiendo ambiente de caluroso a extremadamente caluroso, con temperaturas que van desde los 37 hasta alcanzar 44 grados centígrados. El día de mañana sobre Hermosillo amaneceremos con 30 grados, por la tarde la máxima estará alcanzando 43 grados a la sombra, con una sensación térmica de hasta 45 grados. Las mínimas para Guaymas los próximos 5 días estarán oscilando desde los 28 hasta alcanzar los 30 grados, con máximas que se estarán manteniendo desde los 33 hasta alcanzar los 35 grados centígrados. Se prevé que martes, miércoles, jueves, viernes y sábado en Ciudad Obregón, Sonora, estaremos disfrutando de condiciones de cielo muy cambiantes, de totalmente nubladas a mayormente despejadas y aquí el termómetro estará arrojando valores que se estarán manteniendo desde los 26 hasta alcanzar 39 grados. Sobre el sector de Navojoa, el próximo día miércoles se estará presentando un cielo parcialmente nublado. Amaneceremos con 27 grados, por la tarde la máxima estará alcanzando 36 grados centígrados, con una sensación térmica de hasta 42 grados. Pasamos ahora a conocer la fase lunar que se mantiene como luna llena. Salida de la luna 15 horas con 6 minutos, puesta 2 horas con 32 minutos. Salida del sol 6 horas con 32 minutos, puesta 19 horas 59 minutos. Y bueno amigos, con toda esta información me despido deseándoles que continúen teniendo un excelente inicio de semana.